siento nada, ¿sí? Y ese bloqueo se vuelve una verdadera enfermedad crónica en el alma. Y por eso yo pienso que tiene que ver con las personas que van al confesionario y a veces van y repiten lo mismo, ¿no? O sea, es que le pegué a mi hijo y me siento culpable y estoy mal, y perdóname, mi padre, y perdóname, señor, y perdón. Muy importante. Alguna vez platicaba con Jorge Juan Valdés y hablábamos de la figura del sanador herido. ¿Y por qué el sanador herido? Porque muchos de nosotros hemos encontrado a Dios y quizá somos servidores, somos coordinadores, somos catequistas o somos sacerdotes y religiosas, somos personas que hemos recibido tantas bendiciones, pero que al mismo tiempo hay una parte que sigue ciega,